Amigos, bienvenidos a otro blog de Radio Variedades. Aquí estamos en YouTube, en el blog de Radio Variedades. Bienvenidos. Bueno, fíjense que nosotros vamos en este momento, probablemente pueda que sí o pueda que no, pero que vamos a documentar, sí vamos a documentar en San Jorge. Nos hemos enterado que el día de hoy están llevando a cabo la prueba PCR para saber si tienes o no COVID-19. Así que ambos, mi esposa y yo, ya estamos con las dos vacunas desde hace un buen tiempo. Y las dos dosis. ¿De quién fue? ¿De qué marca? De la Sinovac. Sinovac. Que me estabas comentando que están poniendo también de Pfizer, ¿verdad? Viene hoy específicamente vino un cargamento con la de Moderna. Y hace, la que se puso el doctor Huerta. Hace algunos días atrás estaba observando una historia que estaba contando Luisito Comunica, que en ciertos países no están aceptando la de Sinovac. Dicen que no lo aceptan y que si tú muestras el carnet de vacunación que te han vacunado con esta vacuna, simple y sencillamente no dejan que entres al país a donde quieres ingresar. Y que si aceptan la de esta que ya has mencionado, bien raro, ¿eh? La de Moderna y la de Pfizer. La de Pfizer sobre todo, creo que es la que más, ¿verdad? Creo que es por el nombre, las marcas, ¿va? Acuérdate que... No, la Sinovac es de China. Sinovac, ajá. Ay, por eso es que quizás no la acepta. Puede ser un tema político, si se quiere. O sea, es decir, simple y sencillamente porque viene de un país que no me simpatiza, que no tengo relaciones diplomáticas, pues todo lo que producen ahí es... Es el país que originó el virus. Se supone, pero igual, yo creería que, como hemos dicho, que nadie tiene... Incluso hasta la persona que probablemente accidentalmente en el laboratorio, no sé, ¿qué habrá pasado? Se le escapó el virus. Yo creo que ni esa persona no es responsable. O sea, no tenemos que culpar a nadie, porque es una de las cosas que yo observo, que cuando... Tenemos que culpar a un montón de cáncer, y la gente cuando se da cuenta que se ha contaminado, se ha contagiado, que tiene el virus, empiezan a que fue culpa de fulano, que estuve en tal parte, y entonces yo creo que eso no debe ser así. Aún sabiendo que alguien, pues digamos, sí te das cuenta de dónde pudo proceder, pero me parece que no a estas alturas nadie es responsable. Cada uno es responsable, me refiero, no debemos de echarle la culpa a nadie. Creo que cada uno de nosotros tiene que guardar todas las medidas para poder mantenerse saludable. Bueno, pero no hemos dicho, Marvin, ¿qué vamos? Que sí funciona la vacuna, funciona. Aunque sea así, no vale. Aunque sí, estamos agradecidísimos. Funciona muy bien. Porque sí, acá en El Salvador creo que el efecto de manada, como le llaman, de la inmunidad de rebaño, esa ya está funcionando en el país. El problema es que la gente dice, ah, bueno, pero ya me puse la vacuna y entonces ¿por qué me enfermé? No, es que siempre vas a enfermar. Que no, pero vas a... con la incidencia, si no la tienes. El problema es que no la tengas. Ya están vacunando los de 26 años, así que vayan a vacunarse, jóvenes que están trabajando. No sabemos porque 26 años. Evito decir esas fechas, porque acuérdate que es un blog que lo pueden estar viendo ya después. Y no estoy diciendo fecha. No estás diciendo fecha, pero sí calculan. Bueno, la cosa será de que, repito, pero esto del hacerse la PCR, aunque estés consciente que no tengas el virus, pues si puedes, te la haces, ¿verdad? Fíjate que lo hace el gobierno de El Salvador, que está trabajando muy bien con esto de la pandemia. Es perfecto. Perfecto, sí. me llega ese trabajo. Sí. Donde si alguien habla, se ha hecho la prueba en un laboratorio particular. Lo toman como sospechoso. Y comienzan a interrogarlo, la llamada dura un montón. Pero luego te están llamando todos los días, recibes el paquete. El paquete, sí. Con más de 6 medicamentos diarios que hay que tomar. Oh. Y vitaminas, 3 clases de vitaminas, la vitamina D, el zinc y la vitamina C. Vamos a ver si alguien nos permite que pudiéramos presentar ese paquete
Porque sí, yo creo que tiene que agradecer. Yo estoy desde el agradecimiento. Y le están hablando todos los días a esta persona. Le están diciendo cómo personas, se siente, cómo está. Entonces, incluso vienen los efectos secundarios de algunos medicamentos. Oh. Vienen los efectos escritos. Ajá. Y mandan una carta en donde la persona no es que tenga la enfermedad, sino que es sospechosa. Ajá. Por el laboratorio, ¿verdad? ¿Y? Pero mandan el tratamiento. También. Y esa carta le sirve como para presentarla, digamos, si es que el empleador no cree, ¿verdad? Y le quiere exigir que siga trabajando, pues para que le dé ahí la cuarentena de 15 o 14 días. ¿Cuántos están? Son 15 días. 15 días. 15 días de cuarentena. 15 días que le dicen al pacientito que no salga. Y si por emergencia tiene que salir, debe andar su mascarilla. Y la ventaja también de haberte vacunado. Ajá. De haberte vacunado porque que te da... recibes el virus, pero ya con no la intensidad que es. Miren, no me he quitado la gorrita de El Salvador, gracias a mi amigo Rudy Cercayo, el técnico de la selección de playa. ¡Alto, alto! Sé que estás disfrutando de este video. Quiero pedirte algo, un gran favor. Suscríbete, continúa. Vamos ingresando a la ciudad de San Jorge. Yo he visto que el tamizaje en otros municipios, por ejemplo, ¿te acordás cuando vimos que lo estaban haciendo en Puerto del Triunfo? Que fue allá exactamente a la par de la alcaldía. Creo que son dos lugares probables donde lo pueden estar haciendo. Las cabinas las ponen en los lugares céntricos, o también aquí, como en el caso de San Jorge, la unidad de salud está en la zona urbana, o sea, está en el centro, digamos, de la ciudad. Sé que prácticamente eso sí no sabemos, ¿verdad? No sabemos dónde es que estén las cabinas de tamizaje. No, específicamente no. No, pero que sí lo están haciendo, ¿verdad? En San Jorge, sí. Estamos en San Jorge, departamento de San Miguel. De San Miguel estamos a 27 kilómetros y medio. Y estamos en las faldas aquí del volcán Chaparrastique. Así que el municipio de San Jorge está prácticamente ya entrando a las faldas del volcán Chaparrastique. Vamos a ver por acá, este es el parque. Estamos observando. ¿Cómo no? Bueno, ahí veo personal. En la cancha están. Vestido de... ¡Sí! ¡Sí! Bueno, vamos a tener que dar la vuelta acá en el parque, en el centro. Mira qué interesante. Esta es la ciudad de San Jorge, zona norte ya de la cancha, de cómo se llama, del... ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver si me da chance este carro. Del mercado, estamos al costado norte. Y lo que vamos buscando es hacernos la prueba. ¿Cómo se llama en sí la prueba? ¿El tamizaje? PCR. ¿Y por qué le llaman tamizaje vos? Tantos pues términos, vamos a preguntar a la que sí, primera. Porque uno como comunicador muchas veces se llena la trompa hablando de términos que después uno dice, a ver qué significan, pero como así lo dice todo el mundo. Aquí estamos buscando que nos atienda. Falta bastante. Sí, claro, yo no conozco. Ay, me trajo gratos recuerdos el Gio Metro. En el Gio Metro, en el año 2011, hicimos un recorrido por la ciudad de Sultán. Ese video tiene alrededor de 25 mil vistas. Eso es lo que queremos ahora. Imagínate que todas esas vistas, esa gente se hubiese suscrito y ya tuviéramos un montón de suscriptores, miles de suscriptores. Entonces suscríbanse. ¡Suscríbanse! Aquí está, mira, estas son... ¡Ah! Son las cabinas. Es que, crean, mi amigo, que yo no había visto esto. O sea, me refiero a que eran cabinas, pensaba yo que las instalaban... Móviles. Móviles. No, pero son móviles, o sea... Ajá. Tiene que estar encendido. Contención epidemiológica, cabina de diagnóstico COVID-19. Ah, con aire acondicionado. Sí. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que es increíble
Y lo importante es que la población aproveche, ¿verdad? De venir a hacerse la prueba completamente gratis. Si esta prueba la pagas, es bastante el dinero, ¿va? Bastante. Uh-huh. Pero la gente, si te fijas, no está aprovechando esta. No, no aprovecha el recurso. Y está también un poco confiada. Ajá. Porque hay mucha gente afuera sin más.